En el pleno celebrado ayer tuvimos ocasión de debatir asuntos importantes para nuestras vecinas y vecinos relacionados con la participación ciudadana y con el servicio de atención a la ciudadanía. El equipo de gobierno del PNV presentó el grupo de trabajo para la transparencia, la participación y acercamiento territorial a la ciudadanía y para el gobierno abierto. Un grupo de trabajo compuesto exclusivamente por personal técnico y político, del que se ha excluido tanto a vecinas y vecinos, principales destinatarios de cualquier proyecto de participación, como a los grupos de la oposición. Para el PNV, la participación se limita a eso, a ofrecer un producto elaborado a gusto de quien lo elabora, sin conocer las necesidades de quien desea participar. Si piensan que las necesidades de participación de nuestras vecinas y vecinos se limitan a votar una vez cada 4 años, es que no terminan de entender lo que es la participación. Para Euskal Herria Bildu, las vecinas y vecinos tienen que participar desde el minuto cero, diseñando y proyectando cualquier foro de participación que se quiera articular. Barakaldo cuenta con un tejido asociativo al que hay que poner en valor. No dudamos de la necesidad de dotar a este grupo de trabajo de un corpus técnico, pero creemos que es necesario que la tarea que desarrolle el grupo sea a la medida de las ciudadanas y de los ciudadanos. Así lo hemos planteado y en esa línea vamos a seguir trabajando. El PNV presentó también la ordenanza reguladora del Servicio de Atención Integral a la Ciudadanía, una ordenanza correcta en cuanto a lo que dice, pero incorrecta en cuanto a lo que omite. Se pretende dotar al Servicio de Atención Ciudadana de un carácter integral para acercar a las vecinas y vecinos la Administración Municipal, algo en principio beneficioso para las baracaldesas y baracaldeses. Euskal Herria Bildu expresó ayer en el Pleno su convencimiento de que es necesario regular este servicio, pero que para ello habría que abordar previamente una serie de aspectos relacionados con el personal que ha de prestar el servicio. Por eso, ayer pedimos al Pleno aplazar la aprobación de esta ordenanza hasta que no se realice un estudio de necesidades de personal, de cargas de trabajo, de definición de tareas que habrá de asumir el SAC cuando entre en funcionamiento la ordenanza y derechos de los trabajadores y las trabajadoras que prestan este servicio. Nuestra solicitud de aplazamiento de aprobación fue aprobada por la mayoría del Pleno, con los votos de Irabazi y Partido Socialista, por lo que esperamos que el equipo de gobierno del PNV se ponga a trabajar en la elaboración del estudio mencionado para poder contar cuanto antes con una ordenanza necesaria para el funcionamiento del Servicio de Atención Ciudadana. Euskal Herria Bildu celebra que la mayoría del Pleno haya detectado la necesidad de estudiar las necesidades que afectan al servicio, fundamentalmente las que afectan al personal, porque para prestar este servicio en condiciones es necesario garantizar las condiciones de las trabajadoras y trabajadores.